¿Por qué ha tardado? Por fin ha vuelto, jefe. Vaya por Menéndez. Culpa a su padre de la muerte de su hermana. También culpa a Boots. Ahora va por usted. Tío. Creo que Menéndez no tardará en caer. No dejo de ver imágenes. La noche en que mi padre murió. ¿Por qué ahora? ¡Mierda! Creo que no lo golpeé lo suficiente. Bien, Boots nos dio todas las piezas. Ahora hay que encajarlas. Menéndez estaba en Nicaragua. Lo supimos por Kravchenko. Fue ofrecido en bandeja de plata por el mismísimo cara de cráter, Manuel Noriega. Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá es que puedes usar al ejército como policía privada. Así que la CIA, en su infinita sabiduría, aceptó el trato. La Casa Blanca le extendió un cheque por 1 millón de pavos y todos dieron la vuelta de la victoria. Y nos largamos a la jungla. Lo que hicimos en Nicaragua fue un accidente. Nosotros no atacamos a civiles. Está confirmado. Es Raúl Menéndez. Les dije que estaría aquí. ¿Sus hombres están listos? En cuanto dé la orden. Hágalo. ¡Adelante! No la jodamos, muchachos. Carguémonos a este cabrón. Esa no es la misión, Boots. Debemos capturarlo vivo. Tengo que decir que no me molestes. ¿Qué cojones? Toque a mi hermana y es hombre muerto. ¡Josefina! ¡Este es un monstruo! ¡Animal! Josefina. Despierte. Despiértese. ¿Lo sacaron sin que nadie los viera? Sí, tuvimos que contenerlo entre cuatro. Sin testigos. Le he salvado la vida. Ahora debería estar con los americanos. Considérelo un favor. ¡Fuera de mi camino!
¡No! ¡Despiadados! ¡No tienen alma! ¡Animales! ¡Morid! ¡Josefina! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Vuestros pecados! ¡Josefina! ¡Debo llegar a la casa! ¡Rompan la puerta! ¡Vamos! ¡Josefina! ¡Ya llego! ¡Josefina! ¡Estoy aquí, Josefina! ¡Estoy aquí! ¡Menéndez! Josefina, la hermana de Menéndez, murió en la explosión. ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba allí, David. Solo vi a Menéndez y perdí la cabeza. Frank, eso no se pierde. ¿Qué cojones le hizo Menéndez en Angola? Menéndez quería averiguar qué sabía la CIA sobre él. Así que torturó a mis hombres delante de mí. Pensó que hablaría. Vi morir a mi equipo uno a uno. Luego nos metió en esa lata y cerró la puerta. Me dejó allí durante semanas. Así que, cuando volví a ver a Menéndez, perdí la cabeza. ¿Qué cojones habría hecho usted? ¿Quién es la chica? Da igual, no es un objetivo. Probablemente una puta. Los de Noriega están entrando. ¡Vamos! Bien, ya era hora, joder. ¡Nos espera un duro combate! Los hombres de Noriega están cruzando el río. No quiero luchar junto a estos cabrones. Confía en mí, Boots. Los del cártel son tipos duros. Verá que es mejor que estén aquí. ¡Ametralladora! ¡En el edificio de la derecha! ¡Enemigos en los tejados! ¡Conmigo! ¡Voy detrás de usted, colega!
¡Cuidado! ¡Hay civiles! ¡Ojo a los balcones! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense!
camión artillado! ¡Dispare al puto conductor, Mason! ¡Demasiado lento, Mason! ¡Cárguese al artillero! ¡Vamos! Thank you.
¡Desde el balcón!
objetivo! ¡No lo tengo a la vista! ¡Ellos penetraron! ¡Al edificio! ¡Se acabe con ellos! ¡Negativo, negativo! ¡Tirador al alcance! ¡Enemigo a las 12! Los hombres tenían que asegurar a Menéndez. ¡Menéndez! ¡Boots! ¡Frank! ¡Deje de hacer estupideces! No tienen idea de lo que me hizo en Angola. ¡Ni idea! Da igual. Estamos en una misión. Se dirige a la casa, lo cogeremos. Pero haremos en equipo. ¡Vamos! ¡Edificio principal, delante! ¡Suba por las escaleras! ¡Asegura el patio! ¡Vamos, joder! ¡Tiradores en el tejado!
¡Apalancarse! Ese era el último.
Boots Mason, el laboratorio está en el sótano. Despéjenlo. Recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez. Deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas. Obedezca, sargento. Vigile a Boots. Menéndez de nuevo. Puede ser demasiado. Está bien, Hudson. Yo me ocupo. Tenemos que darnos prisa. No quiero perderme el Gran Premio. ¿Listo, Mason? ¡Empaquen! ¡Nos vamos! Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. ¡Necesitan cargar los camiones! ¡Podemos portar todo! Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. ¡Dejen de discutir y muévanse! ¡Rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Muévanse! ¡Cimientos! ¡No consigo disparos! ¡Salmote!
¡Vamos, Mason! ¡Negativo! ¡Putos junkies! Hudson, ¿ha visto ya a ese hijo de puta? Está dentro de la casa, vamos a por él. Vamos. Negativo, Butch. Tenemos la situación controlada. ¡Maldita sea, Butch! ¡Butch! ¡Deprisa! ¡No quiero que este cabrón escape! Calma, Butch. Frank, ¿está bien? Sáquenlo. ¿Qué ha pasado, Hudson? ¿Dónde está Menéndez? Ahí, dentro de la bolsa. El día de hoy no ha sucedido. Las FDP se llevan el cuerpo y ahora ha vuelto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo, Frank? Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco.